me cuesta mucho. Autoridades mexicanas rescataron a una pareja abandonada en la frontera por el guía o coyote que les cobró más de $400 por cruzarlos a territorio estadounidense. La señora contaba con deshidratación y traía mucho dolor en las piernas. Ella es diabética y pues no traía su medicamento. Este año más migrantes han pedido auxilio al intentar hacer el viaje de manera ilegal. Nos tocó el rescate de una familia de origen asiático, chino en este caso particular, donde fallece uno de los muchachos. Autoridades mexicanas también reportaron un aumento de los migrantes que se entregan a la patrulla fronteriza y esperan entre los muros limítrofes. Es un crecimiento desmedido de gente que se está aprovechando de los migrantes para engancharlos y convencerlos de cruzar de manera ilegal. Aún sabiendo que lo hacen de manera irregular, algunos cruzan por cuenta propia, pero otros son guiados por organizaciones criminales transnacionales. El Instituto Nacional de Migración de México colocó esta torre de vigilancia a un costado del puerto fronterizo del Chaparral. También ha enviado algunas de sus unidades a este sitio porque por aquí cruzan irregularmente algunos de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. No son pocos los que logran burlar la vigilancia, aunque tengan que esperar días a que los procese la patrulla fronteriza. Día y medio estoy yo ya. Luis es un ecuatoriano que no sabía que había una aplicación para pedir asilo. No, porque no tengo celular, nada. El ejército mexicano ha sido llamado a patrullar la zona, pues han detectado coyotes armados moviendo a los migrantes. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.